Mi nombre es Pablo Echeverri, soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Ciencia de la Computación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Soy de Coronel Baigorria, pero ya desde hace unos años estoy viviendo acá debido a la carrera. Desde que empecé a estudiar siempre fui realizando trabajo, he pasado por distintos trabajos, eso me brindó la oportunidad de ir aprendiendo sobre diferentes temas y llegó un punto donde yo decidí de realizar algún trabajo que tuviera que ver más con la carrera que estoy estudiando. Es por eso que decidí empezar a hacer algo en la universidad y como primera actividad me sumé a un voluntariado que tiene que ver con los talleres robótica que se están realizando desde el año 2015. Esta es una actividad que se encuadra en un protocolo de trabajo firmado entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Los talleres de robótica consisten en un encuentro de 2 horas de duración que está destinado para chicos de las escuelas secundarias. La idea es acercarle cierta tecnología que se esté utilizando en el momento a los chicos y que puedan realizar tareas de una manera lúdica y que por ahí salga de la rutina de lo que vienen desarrollando en los colegios. Hacemos hincapié en lo que es el concepto de robótica en sí. Nosotros solemos enseñarlo como es la intersección entre 3 campos, la electrónica, la mecánica y la informática. Y a medida que vamos aumentando el nivel de los talleres, nos vamos enfocando un poquito más en la programación. Los talleres se dividen en 2 partes. Por un lado viene el armado, se le entrega un kit con piezas donde ellos tienen que decidir qué armar. Y la segunda parte consiste en la parte de la programación. Es decir, tratamos de unir el mundo virtual que tiene que ver con la programación con algo concreto que es el armado de un diseño. Bueno chicos, bienvenidos a lo que es el taller de robótica educativa. La idea es que ustedes en este poquito tiempo diseñen, construyen y programen un robot. Pero ¿qué vamos a utilizar para lograr esto? Bueno, se le van a entregar unos kits que van a tener distintas piezas que ustedes las van a poder ir ensamblando con tornillos y le vamos a entregar un motorcito que va a ser el que va a permitir generar el movimiento de eso, de lo que ustedes diseñen y después por otro lado una plaquetita que es la que nos va a permitir realizar la programación de ese motorcito que va a generar un movimiento. Entonces el taller se va a dividir en 2 partes. La primera parte donde ustedes van a tener que realizar un diseño, van a tener que pensar qué quieren construir, tienen que utilizar y hacer uso de la creatividad. Y una vez que tienen ya determinado qué van a hacer, pasamos a la segunda parte que es la de la programación. Como primer ejercicio lo que vamos a hacer es que ustedes enciendan y apaguen un LED que tiene la plaquetita y después, una vez que hagamos eso, pasamos la programación de los motorcitos. Cualquier duda que vayan teniendo, yo voy a ir pasando por las computadoras, así vamos resolviendo esas dudas. ¿Y cómo venimos por acá? Ahí hice la programación, pero me queda prendido el LED nomás. Bueno, vos fíjate, ¿cuántas instrucciones has dado hasta el momento? Prender LED y apagar LED. Bueno, pero te faltó tener algo en cuenta, que es el tiempo. Vos cuando le decís que se encienda el LED, tenés que decirle por cuánto tiempo y se apague también. Entonces fíjate, entra acá. Está. Y utiliza el bloquecito pausa. Claro. Y colócalo ahí en el medio. Entonces fíjate, míralo de esta manera. Vos le decís al LED que se encienda y que espere un tiempo.
después que se apague, y también va a tener que colocar otro bloquecito para que quede apagado. ¿Y esto en qué lo uso en el robot? Bueno, en el robot lo que vamos a utilizar es el motor. El motor vos le vas a tener que decir que se mueva hacia un lado y hacia el otro. Entonces tiene la misma lógica. Vos le vas a decir, mira, móvete para acá, espera un tiempo, móvete para el otro lado, espera un tiempo. ¿Sí? Entonces es la misma, casi la misma programación. Claro, está buenísimo esto. Entonces lo voy a ver ahí en mi casa. Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno. Bueno, a mí me parece muy importante que la universidad realice actividades con los colegios, porque hoy en día es muy importante volcar los conocimientos a la práctica. Y eso es algo que nosotros como estudiantes podemos hacer fácilmente a través de estos trabajos sociales. En mi caso particular, en los talleres de robótica, no solamente aplico lo que yo vengo aprendiendo en la carrera, sino que también me obliga a aprender sobre muchas otras cuestiones. Y yo creo que una de las cosas más importantes es lograr los contactos con las personas, conocerlas, conocer el entorno, ver cuál es la realidad en la que vivimos, y ahí con eso vamos a tener una base para tomar buenas decisiones. Una de las cosas que me incentiva a realizar esta actividad es que de alguna manera estamos siendo pioneros en lo que vendría a ser la robótica acá en Río Cuarto. Entonces me gusta brindar ese espacio donde los chicos vengan y consulten. Y si ven un dron volando o lo que sea, ellos pueden venir a preguntarnos a nosotros. En los talleres, cuando les decimos que tienen que armar un robotito y programarlo en 2 horas, la mayoría, casi todos, no creen que lo pueden hacer. Sin embargo, en esas 2 horas, ellos terminan de armar el robotito, lo programan y se dan cuenta del potencial que tienen. Ya en el 2016 se hizo el primer festival de robótica. Eso fue fruto de todo el trabajo que fuimos teniendo con los diferentes colegios, porque es como que uno va formando una base a partir de contactos, entonces después todo eso puede converger a un lugar y a un momento que es así como surge el Festival de Robótica. Eso me llama mucho la atención, el ver cómo este proyecto crece y que siempre surgen nuevas oportunidades. Como objetivo para este año, para el proyecto, la idea es salir un poco más de la zona. Ya desde 2017 que venimos realizando unos 5 viajes por año, este año la idea es hacer todos los meses un viaje a la zona. Hemos ido a lugares, por ejemplo, ya hemos ido a San Pacho, hemos ido a Bulnes, a Coronel Moldes, a Alcira Gijena, a Coronel Baigorria, a Las Higueras, a la Escuela de La Higuera. Entonces la idea es seguir con ese contacto que una vez lo generamos, seguir y fortaleciendo la relación con cada uno de los colegios.